Un sistema desarrollado por investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación de Bienes Culturales permite controlar el estado de conservación del patrimonio artístico. La técnica utilizada incluye un equipo de monitorización dotado de diferentes sensores de temperatura y humedad relativa, así como un potente software para el estudio y procesado de todas las señales. Este sensor, que mide temperatura y humedad, y va incluido dentro de este tubo. Este tubo va a la pared, entonces nosotros somos capaces de detectar la humedad antes de que llegue afuera. El sensor va aquí dentro, entonces detecta temperatura y humedad aquí en la boca y las pinturas estarían aquí. Una de las principales novedades del sistema reside en la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes a la conservación del patrimonio. Tomamos datos con una frecuencia muy alta, más de lo normal, que es un dato por minuto, lo que nos permite pues contar con una base de datos muy amplia y poder hacer análisis estadísticos, como por ejemplo componentes principales, PCA, que son pues un tipo de análisis estadísticos que son usados en quimiometría, en otro tipo de áreas, pero que no han venido siendo usados en la conservación preventiva de obras de arte. Y esto nos permite pues extraer muchas conclusiones diversas, como por ejemplo distintos mapeados de los sensores que se comportan de una forma, de otra, con la de distinta evolución a lo largo del tiempo, etc. El origen del sistema lo encontramos en la restauración de los ángeles músicos renacentistas descubiertos en la capilla mayor de la Catedral de Valencia. Además, se ha empleado en la Casa de Ariadna de Pompeya y en la Villa del Casale de Sicilia. Actualmente se está aplicando en la Iglesia del Patriarca y en la de Jalance, en Valencia. Jalance es una iglesia que una de las paredes se está desplazando, entonces bueno, corre peligro de derrumbamiento y se han colocado unos sensores midiendo el desplazamiento de esa pared. La Iglesia del Patriarca es un sistema muy parecido a este, simplemente que no hay agujeros porque no era necesario, era una cúpula dentro de otra cúpula. El software desarrollado por los investigadores es capaz de almacenar más de 40 millones de registros y de ahí se puede extraer información relevante para la conservación preventiva. Este software lo hemos creado específicamente para este tipo de datos, sobre todo para esta gran cantidad de datos. Aparte de almacenar grandísimas cantidades, por ejemplo 40 millones de datos, luego permite extraer información relevante y específica para este tipo de conservación. Los resultados del sistema desarrollado por los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han sido publicados en la revista Sensors.